El municipio de Valle de Chalco no tiene un espacio para tirar más de 400 toneladas de basura que se generan diariamente, después de que la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente del Estado de México cerrara un centro de transferencia que el presidente municipal, Francisco Tenorio Contreras, había habilitado para recibir los desperdicios de manera temporal. Como solución se deposita la basura del municipio en el tiradero El Milagro en Ixtapaluca. Sin embargo, los recolectores tienen que pagar 150 pesos por tonelada que lleven. Ya estamos resolviendo esta problemática. Vamos a actuar de manera categórica para ocupar estas rutas que tenía esta organización y hacer nosotros la labor de recolección con los camiones que sí llegan hasta el tiradero del Milagro. Y no creo que se nos salga de control. Está controlado, yo calculo que vamos a enfrentar seguramente, pero lo haremos actuando con todos los protocolos y con respeto total a los derechos humanos. Es por esto que el alcalde de Valle de Chalco trata de conseguir un permiso para contratar un centro de transferencia en el ayuntamiento, con la debida autorización de las Secretarías del Medio Ambiente del Estado de México y la Federación. Reportó para Canal 6, Cecilia González.